dentro de Canvas y que es la herramienta con la que vamos a poder reportar nuestras calificaciones de lo que ocurrió en la unidad de formación para enviarlas a los sistemas de escolar. Y el primer insumo que necesitamos para poder utilizar esta herramienta es nuestro plan de evaluación. Estos planes de evaluación los encontramos en la unidad de formación, en la página de inicio. Hasta abajo a la derecha en el espacio de plan de evaluación. Ahí es donde nuestros compañeros diseñadores nos dejaron la información del plan de evaluación y es donde también los estudiantes lo van a poder ver. Para poder utilizar la herramienta de plan de evaluación, se recomienda que se cree dentro de Canvas algo que se llaman los grupos de tareas. Un grupo de tareas es solamente una manera de organizar todas las tareas y actividades que tenemos dentro de Canvas y nos va a ayudar a que al momento que hagamos nuestra, estemos configurando nuestro plan de evaluación, vaya a ser más ordenado y pueda ser un poco más sencillo de acomodar todo lo que tenemos. Los grupos de tareas los vamos a crear a partir de lo que vemos justo aquí en, los planes de, de, en el plan de evaluación de la unidad de formación. Por ejemplo, esto puede ser algo eh, común para una, una materia que tengamos actividades de aprendizaje y evidencias o tal vez tres categorías de tareas y actividades que sean actividades en general, evidencias y exámenes. Y entonces tener esas tres para una, una materia. En un bloque seguramente vamos a tener algo muy parecido a lo que se ve ahorita en pantalla, en la parte superior derecha, que vamos a tener actividades del módulo 1, actividades del módulo 2, actividades del módulo 3, del módulo 4 y evidencias para completar. La parte de toda la calificación, por ejemplo, también aquí: módulo 1, módulo 2, 3, 4 y las evidencias. Entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es crear esos grupos de tareas dentro de Canvas. Eh, los grupos de tareas, para crearlos, nos vamos al apartado de tareas en el, la barra de menú de la mano izquierda dentro de Canvas y vamos a usar este botón que dice más grupo. En algunas unidades de formación estos grupos de tarea ya vienen creados, entonces el paso 1 es entrar a nuestra unidad de formación a ver si no tenemos ya algunos grupos de tareas creados. Que es lo que yo estoy viendo en este momento. Por ejemplo, aquí ya tengo tres grupos, uno se llama actividades, exámenes y otro se llama evidencias. Si yo quisiera crear un siguiente grupo porque a lo mejor mi plan de evaluación tiene cuatro partes que son actividad, examen, exámenes, evidencias y a lo mejor también tengo tareas individuales. Por ponerle algún nombre, le doy crear y aquí ya tengo un nuevo grupo que me lo genera Canvas en la parte de hasta abajo. Lo voy a poner aquí arriba para que esté todo junto. Entonces, tengo actividades, que a lo mejor son actividades que se hacen en clase. Tengo los exámenes que se van a hacer. Tengo mis evidencias y mis tareas individuales. Voy a pasar, eh, por ejemplo, esta, actividades individuales, que ese es el siguiente punto que hay que hacer. Hay que ordenar todas las actividades que tenemos dentro de nuestra unidad de formación ponerlas en la cajita que le corresponde, en la cajita correcta. O sea, aquí tengo ya actividades, lo voy a cambiar hasta el nombre, actividades en clase, voy a ponerle el nombre, actividades en clase, exámenes, eh, aunque el examen se haga en el aula hay que tener mucho cuidado de que exista como una tarea, una tarea que se entrega en papel para que podamos, en efecto, capturar nuestra calificación más adelante en Canvas cuando, cuando ocurra ese examen, cuando los estudiantes lo hagan y nosotros lo califiquemos. Y tener nuestras evidencias, y bueno, aquí en esta nueva categoría que crea ahorita de tareas individuales. Eh, pudieron seguir los pasos, me fui a Más, Grupo, le puse el nombre. A mi grupo de tareas, puede ser módulo 1, módulo 2, módulo 3 y evidencias. Y aquí está el ejemplo de cómo se vería antes de acomodar todas las, las, las actividades y las tareas, eh, por ejemplo, para un bloque. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve para una materia, muy parecido a lo que ahorita estaba armando, de hecho, con actividades, exámenes, evidencias y tareas. Y recomiendo dejar. Un grupo más donde vamos dejando a lo mejor alguna copia de algo que no se va a utilizar, eh, a lo mejor queda un formato por ahí suelto en nuestra unidad de formación, lo ponemos en un, un grupo más que se llame a lo mejor no evaluables o algo que nada más nos permita tener mejor orden en esta sección. Y con eso ya nos podemos ir al plan de evaluación, ya que tenemos. Esta sección, esta sección lo único que nos va a ayudar es a tener orden en nuestra unidad de formación. Si ustedes ven estos porcentajes de aquí de la esquina, los podemos quitar porque no los vamos a utilizar. Se quita aquí donde dice pesos de los grupos de tareas. Le doy clic, lo deshabilito aquí y le doy guardar. Y ya no están esto que me estaba aquí haciendo un poco de mosca, lo que ocurre aquí. Es, son pasos opcionales. Ahora me voy a ir a plan de evaluación, ya que tengo todo bien organizado, bien ordenado. Y en plan de evaluación voy a construir las columnas para que se haga la evaluación de la unidad de formación. Voy a borrar las que tengo ahorita para... Ah, tengo que borrar primero la calificación final, porque esa de esa depende. Las demás. La calificación final dependía de todas las demás, por eso no me dejó borrarla. Para empezar de cero, así es como seguramente lo tienen ustedes. Aquí yo tengo que replicar la información que encuentre aquí en el plan de evaluación publicado. Por ejemplo, aquí este es un bloque. Yo debería tener, lo estaba acomodando en tareas como una materia, bueno, es, un, es un bloque, es un espacio de pruebas, y debo tener un módulo 1 con el 10%, un módulo 2 con el 25%, un módulo 3, aquí extrañamente un módulo 3 y un módulo 4 que no tenían puntos asignados en este momento, y aparte mis evidencias con el otro 65% total, una evidencia 1 de 25% y una evidencia 2 de 40%. Ok, tenemos que replicar esto ahora acá en nuestro plan de evaluación. Entonces, si yo replico eso que tenía ahí, voy a agregar una, ya, una columna ponderada. Va a lo que voy a utilizar. A esta columna ponderada, ahorita que vimos, estaba un módulo 1 que tiene calificación y este módulo 1 va a tener. Ciertas actividades, le voy a agregar estas que tenía aquí de actividades en clase. Todo lo que tengo que hacer es darle clic aquí en el más. Y aquí. En caso de que por alguna razón no puedan ver este panel de agregar actividades, se abre aquí donde dice más actividades y ya lo puedo agregar. Ahora, ya que puse las actividades que son parte de este módulo, me falta indicar entre ellas cuánto van a valer del módulo 1, que esto también seguramente lo tengo en mi, en mi plan de evaluación. Eh, el que yo tenía, nada más me pedía que tenía una sola actividad en el módulo 1, así si lo hago exactamente como venía ahorita que lo abrimos, entonces esta actividad va a tener el 100% de la ponderación del módulo 1. Sí, Y nada más por poner un ejemplo. Voy a poner en el otro, en el módulo 2, un ejemplo con más actividades. Del módulo 2, voy a agregar esta actividad y esta otra actividad. Y a lo mejor pongo estas tareas también. Nada más para hacer algo un poquito más amplio. Ahora tendría que revisar en mi plan de evaluación cuánto valen. Estas actividades de, de la calificación del módulo 2. Entonces, eh, vamos a suponer que ya revisé mi plan de evaluación y las ponderaciones son como están a continuación. Y aquí me dice: algo está mal, me pasé por 10%, así es que este era solo el 25%. Tiene que ser una columna ponderada. Estoy utilizando la herramienta de columna ponderada. Tiene que ser del 100%. Le doy a guardar. Y ya tengo mi módulo 1 y mi módulo 2. Ya con haber hecho yo esto, ya arme algo donde el estudiante puede ver su calificación. Cuando yo, profesor, o el profesor asignado a este módulo, califique esta actividad, le va a aparecer al estudiante la calificación del módulo 1 como la calificación de esta actividad. Si me voy a mi módulo 2, cuando eh, él o los profesores que imparten el módulo 2 califiquen estas cuatro actividades, le va a salir al estudiante su calificación del módulo 2. Le va a aparecer y va a poder, a partir de estas ponderaciones que vimos, y ya va a poder saber el estudiante inmediatamente qué calificación tiene para el módulo 2. Nos hace falta agregar también aquí las evidencias. Si recordamos, tenía las dos evidencias en mi plan de evaluación que abrí previamente. Voy a cerrar esto. Y las, las evidencias una aportaba para el 40% de la calificación, la otra para el 60% del, del total de evidencias. Eh, si lo, no lo tenían así, hay que hacer eh, la regla de 3 o hacer a lo mejor una columna para la evidencia 1 y quitaría la evidencia 2. Entonces, y ya me voy en, en otro paso a asignarle la ponderación sobre la calificación total. O si quieren tener toda una, una sola que se llame evidencias y, a, y hacen el ajuste, lo podemos agregar así. Y 40 y 60. Lo voy a preferir así, que el estudiante lo vea. Entonces ya podrá ver su calificación de módulo 1, módulo 2 y evidencias. Y ahora, eh, supongamos que eso ya son todos los elementos del plan de evaluación. Lo que faltaría es cómo calculamos la calificación final. Para la calificación final, vamos a crear una columna. Si vieron que le di clic a una columna que se llama columna final, lo voy a hacer de nuevo. Me fui aquí, columna final, y me va a dar todas estas herramientas. Estas herramientas que tengo para construir aquí la calificación, aquí le voy a poner, por ejemplo, calificación final. Son las herramientas que tengo disponibles si quiero hacer la calificación a través de una columna calculada. Las columnas calculadas nos dan más opciones eh, eh, utilizando operadores matemáticos eh, y utilizando también algunas funciones. Entonces, por ejemplo, eh, podría utilizando todas estas herramientas. Hacer una fórmula donde, donde tome eh, todo un conjunto de actividades, pero quite la calificación más baja, por ejemplo. O solo me quede con la calificación más alta de un grupo de actividades, porque así se planteó la, la dinámica de, de, de ese curso. Pues puede ocurrir. En cada unidad de formación tiene tiene, tiene esa, algunas de esas libertades. Pero bueno, ahora vámonos por un caso más típico de la calificación final. La calificación final seguramente la van a querer calcular a partir de las columnas. ¿Qué son las columnas? Si se fijan, son las columnas ponderadas que yo hice previamente. Mi módulo 1, módulo 2 y evidencias. Para poderlos agregar a la fórmula, voy a agregar primero... Un, una cajita de total, le doy clic en los puntitos y la arrastro aquí, entonces voy a tomar total del módulo 1, tomo el módulo 1, lo traigo aquí, lo pongo aquí dentro de total y lo suelto. El módulo 1 lo voy a multiplicar, jale multiplicación, por un valor. Entonces, el módulo 1 era el 10% de la calificación, de acuerdo a mi, a mi plan de evaluación. Lo voy a multiplicar por punto .10, 10%. Luego le voy a sumar, aquí está el operador de suma, el siguiente término. Y para el siguiente término debe ser algo igual, donde va a haber un total, multiplicación valor. Pero ahora voy a cambiar solamente esto por el módulo 2. Entonces voy a agregar aquí, lo arrastro, lo pongo al final de la fórmula, total, y luego va a haber una multiplicación, y al final va a haber un valor. Voy a bajar un poco, porque aquí está la barra que me permite darle a un lado a la fórmula, y voy a agregar el módulo 2. Módulo 2. El módulo 2, en mi plan de evaluación, era el 15% de la calificación. Entonces ya tengo punto 15. Y si recordamos, voy a revisar en mi fórmula: módulo 1 y módulo 2, la suma de ellos era el, el 35%. Perdón. El módulo 1 era punto 2. Entonces módulo 1, el 20%, módulo 2, el 15% de la calificación final y me falta agregar el 65% de las evidencias. Entonces voy a hacer otra vez un operador de suma y le voy a agregar un total, un multiplicar y un valor. Y dentro de este total, lo que quiero meter ahora son las evidencias. Jalo mis evidencias, las pongo en su lugar y las evidencias son el 65% de la calificación. Entonces, puedo ver también aquí que ya utilicé todas mis columnas. Entonces, quiere decir que ya las incorporé toda la fórmula. Voy a cerrar el panel para ver un poco más larga la fórmula y poder revisarla. Entonces, tengo... Total multiplicación valor módulo 1 20%. Luego la suma de un total multiplicación valor módulo 2, 15%, más evidencias multiplicación valor evidencias 65% para un total de 0 .65, 0 .15, 0 .2, es 1, el 100% la parte de abajo tengo que darle clic para poder guardar mi fórmula en validar la fórmula y me dice que el cálculo es válido. ¿Qué puede haber pasado si dice aquí que el cálculo es inválido? Un error muy común es que, voy a borrarlo aquí, a lo mejor se me olvidó poner un operador. Dice que no puede hacer 100 por punto 2 más 100 paréntesis punto 15. Falta aquí, entre este término y este término, nos hace falta un operador, uno de multiplicar. Entonces lo voy a poner otra vez de regreso, entre este total y valor, faltaba el de multiplicar. Vuelvo a regresar mi fórmula, ya el cálculo es válido y la puedo guardar. Y listo, ya tengo mi módulo 1. Módulo 2, evidencias, y este que se llama calificación final que acabo de crear es el que se va a mandar a escolar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilice esto. El que se manda a escolar es el que se crea con columna final nueva. Y como pueden ver, solo se puede crear una vez. Solo podemos crear una columna de calificación final. Porque solo podemos enviar una sola calificación final a escolar. Y bueno, esta es la herramienta de plan de evaluación, así funciona, y los invito a que empiecen ustedes a probar cuál tipo de columna es el que a ustedes les funciona, les recomiendo la columna ponderada, ya vieron lo fácil que es usarla, inclusive con un gran número de, de, de actividades, es relativamente sencilla de usar. Y la columna final, ya vieron cómo se construye. Si quieren hacer algo un poco eh, más complejo o que tenga, eh, al, necesiten un grado mayor de personalidad, al, de, de personalización al grado de la columna final, pues siempre está la opción de utilizar la columna calculada y los operadores matemáticos y las funciones que ya tiene la columna calculada.